O sea que lo que está haciendo tierra, pastos y ganado durante tantos años de investigación es preparar el suelo para la semilla de la ciencia. Es preparar el suelo para la semilla de la cultura. Podríamos decir entonces que si la ciencia y la cultura es un café con leche, es como la cultura se inserta en la ciencia y la ciencia se fusiona con la cultura. Para lograr esto se necesita técnica. O sea que podemos armar una triangulación entre ciencia, cultura, técnica. Ciencia, cultura, técnica. ¿Y qué es la técnica? La técnica viene de la palabra griego teke, que significa oficio, que significa arte. O sea que la técnica es un arte de ejecutar, de practicar, de realizar. Sí, claro. O sea que la técnica podríamos también decir que es un procedimiento, o más bien, un conjunto de procedimientos, normas, protocolos para obtener unos resultados en el campo de la cultura y en el campo de la ciencia, o en el campo de la ciencia y de la cultura, fusionados como un café con leche. O sea que ese café con leche sin azúcar no sabe a café con leche. ¿Y ese azúcar cuál es? La técnica. ¿Qué ha hecho Tierra, Pastos y Ganado? Obtener unos resultados objetivos, reales de campo, confiables, medibles y cuantificables en las investigaciones, tomando el suelo como una verdadera ciencia para una cultura y tomando los forrajes como una cultura para transformarlo en ciencia. Más de 17 países están viendo estos programas de Tierra, Pastos y Ganado a través de TV Agro y los puede visitar youtube.com/tierra-pastos-y-ganado, www.tierra-pastos-y-ganado.com. O quiere decir entonces que la técnica, el técnico es el que ejecuta la técnica. Y usted es técnico, porque si usted no ejecuta la técnica como técnico, usted es un técnico de títulos, no de campo. Y lo que necesitamos hoy son técnicos de campo para respetar, para investigar el suelo como ciencia, para crear la cultura de pastos y forrajes. Entonces, lo que busca Tierra, Pastos y Ganado es que en Colombia y en Latinoamérica debe existir una carrera completa, completa sobre suelos. Una carrera completa, complementaria, suelos, pastos y forrajes. Una profesión única, exclusiva. Y creo que algún día, con la ayuda de Dios y la Virgen, lo vamos a lograr. Que en Colombia haya una universidad como la que estamos creando. Hoy estamos en un centro de transferencia de tecnología aplicada de Tierra, Pastos y Ganado. La llamamos la Universidad de Campo, diciendo, haciendo, viendo y aprendiendo. ¿Qué significa esto? Que el futuro de Latinoamérica es si formamos profesionales técnicos de campo, no técnicos de título ni técnicos de teoría, para convertir al suelo como una verdadera ciencia, para convertir a los forrajes, a los pastos como una verdadera ciencia, para convertir los pastos y forrajes en el futuro de una cultura y convertir la ciencia de los suelos en una verdadera cultura, creando una sola carrera, una universidad que se dedique con una sola carrera, y que esa carrera se llame ciencia de los suelos y la ciencia de los forrajes, que salgan profesionales solo sabiendo, aprendiendo y ejecutando las normas para adquirir conocimientos y tener resultados confiables entre lo que es mecanizar un suelo con una técnica para que esa cultura sea el futuro de las nuevas generaciones, protegiendo las aguas, los montes, pero produciendo más comida en menos área para más animales. Eso es Tierra, Pastos y Ganado, una ciencia con una cultura, aplicando una técnica para el futuro del sector agroganadero empresarial colombiano y latinoamericano. Sin suelos no hay pastos, sin pastos no hay ganado, sin pastos no hay crías, sin crías no hay leche,
sin crías no hay carne. Podemos entonces asegurar que sin técnica no hay mecanización de suelos. Y un técnico sin técnica es un título más pegado en una pared. Pero si correlaciono el suelo con la ciencia del suelo, también puedo asegurar que la ciencia del suelo sí ha quedado en cuatro paredes de cemento, en la docencia, en postulados, en teorías y en libros. Pero si tomo el suelo como una verdadera ciencia, puedo hablar entonces de la fusión de 3C, C de cultura, C de ciencia y la C de conocimientos. Cultura, ciencia, investigación, para tratar el suelo como una verdadera ciencia. En la historia de la mecanización en Colombia, los tractoristas nunca tuvieron oportunidad de darse en cuenta cuál era el suelo que estaban arando, cuál era el suelo que estaban rotaviteando o rastrillando. En la formación geológica de los suelos, podemos decir que en un perfil de suelo, lo que ustedes están viendo acá es un perfil de suelo. Y este perfil de suelo está mostrando dos capas. Una capa que tiene un promedio de 40 centímetros de profundidad. Capa arable, primer horizonte orgánico. Usted le puede dar diferentes nombres, pero lo real es que el material orgánico que yo estoy encontrando es un promedio acá de 35 centímetros de profundidad. O sea que puedo hablar que un perfil de suelo está formado por diferentes capas, sí. Pero esas capas o horizontes no tienen el mismo grosor. En este caso, tengo un perfil con un primer horizonte de un promedio de 35 centímetros de profundidad. Pero de aquí para abajo estoy encontrando otro horizonte que tiene una profundidad de 20 centímetros. Entonces vemos que hay una diferenciación entre primer horizonte y segundo horizonte. El concepto es que los tractoristas en la historia de la mecanización de los suelos, hasta pendientes del 75%, donde hemos hecho investigaciones, los tractoristas no saben qué es un perfil de suelo, no saben qué es un horizonte de suelo. Nunca les mostró un profesional la oportunidad de que vieran cuál era el perfil del suelo, cuál era el grosor del horizonte del suelo. Entonces, esto me da a concluir la primera regla de oro. Antes de arar un terreno, usted debe de ir con el tractorista, con sus trabajadores y hacer diferentes calicatas como esta, cateos de profundidad, para darnos cuenta en promedio cuál es el grosor del primer horizonte. En este caso yo tengo un horizonte, el primer horizonte es de 35 centímetros. ¿Se puede arar? Sí, claro. ¿A qué profundidad? Si yo tengo un primer horizonte de 35 centímetros, yo puedo arar en promedio a 30. Sí, claro. Si yo tengo un suelo con un primer horizonte que tiene 30 centímetros, puedo arar a 20 centímetros. Sí, claro. Si yo tengo un horizonte en un perfil de suelo que tiene un grosor de la primera capa arable de 20 centímetros, yo puedo arar a un promedio de 15 centímetros. Sí, claro. Entonces, ¿por qué se viene escuchando en los últimos 50 años que el arado, llamémoslo así, es un destructor de suelos? Que el arado acaba con los suelos, estoy de acuerdo. Que el arado daña suelos, estoy de acuerdo. Pero daña suelos si yo tuviera un horizonte de 10 centímetros y le meto un arado de disco de vertedera a 30 y 40 centímetros, ahí sí el arado es malo, porque está cogiendo material del segundo horizonte, inclusive material parental, y lo está mandando arriba. Por eso se llama arado de disco de vertedera.
O sea que el arado no es malo. Malo fue la utilización del arado. Malo fue utilizar un disco de arado de vertedera en un suelo que tenía en promedio un horizonte de 10, de 8, de 5 o de 15 centímetros. Yo lo dejo quieto, pero en este proyecto que estamos montando, hicimos diferentes cateos donde me di cuenta que el promedio del primer horizonte está entre 35 y 50 centímetros. Entonces yo puedo arar a 30 centímetros. Entonces malo no es arar. Malo es conceptualizar el arado teóricamente. Y eso fue lo que nos ha matado nosotros los técnicos. Que muchas veces en las universidades, muchas veces en campo y muchas veces los que nos enseñaron nos dieron a entender que el arado es malo. Era mal utilizado, no tanto el arado. Y ese cuento se regó y ahora todo el mundo tiene los arados de disco de vertedera guardados, que porque eso es malo. O sea que podemos hablar que la ciencia del suelo teóricamente es mala para la ciencia de la práctica de un verdadero suelo. Entonces esto me va a indicar que hay un abismo muy grande entre la ciencia del suelo y las necesidades de mecanizar un suelo. Pero es que no tenemos tiempo de llenar las uñas de tierra. No tenemos tiempo de ir a analizar qué es un suelo, porque queremos hacerlo todo a través de un computador, a través de un celular o a través de una recomendación técnica teórica. Ahí se aplica la regla de oro de que un técnico sin técnica es un título más. Hola amigos de Tierra, Pastos y Ganado Internacional. El Departamento de Investigación y de Divulgación, Corporación Ganadera Corfoga, encargada de los Congresos Regionales 2016 en Costa Rica, realizará el Congreso Ganadero Regional Zona Sur, Producción y Manejo Eficiente de los Sistemas de Cría, 8 y 9 de septiembre, con Jude Sur, en el Depósito Libre Comercial de Bolivia. Tierra, Pastos y Ganado Internacional representará a Colombia en este congreso con los siguientes temas: nutrición de suelos con fuentes orgánicas, minerales y químicas, producción de forrajes en cantidad y en calidad a bajo costo, programas de renovación, recuperación y establecimiento de pasturas tecnificadas en programas de ganadería intensiva, semiestabulación con confort en producción de carne, leche y doble propósito. Porque sin suelos no hay pastos, sin pastos no hay ganado, sin pastos no hay cría, sin cría no hay leche, sin leche no hay carne. Te esperamos en Golfito, Costa Rica, Centroamérica. Esta es la semilla de pasto Rodas, 14 a 19% de proteína, más de 1.200.000 kilos de comida hectárea año, para más de 25 a 30 cabezas por hectárea. Adquiera la semilla de pasto Rodas en Tierra, Pastos y Ganado y convierte tu finca en una verdadera empresa agropecuaria rentable y productiva en producción de carne, leche y doble propósito.